Buenas noches, gente de Argentinos Juniors. Buenas noches, gente de Argentinos Pasión. Arranca una nueva emisión de Argentinos Pasión Noche. No una emisión cualquiera, sino la última del año 2015. Programa número 85-86. Hay una duda acá en el staff. Vamos a chequearlo, pero bueno, estamos alrededor de los 85 hasta programas. La duda era si era el último programa, porque alguien quería hacer un programa más. No, eso es confirmado. Lo acabamos de confirmar. Va a ser el último programa, va a ser hoy, por lo menos desde 2015. El año que viene volveremos en febrero. Ya lo vamos a tener tiempo de saludar y todo eso, pero bueno. Arrancamos saludando como siempre a la mesa. Lucas, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Martín. Muy buenas noches para todos los oyentes. Buenas noches, Franco, que hoy se ha portado, trajo acá la merienda para todo el staff. Y había que dar el cierre al año, así que buenas noches a todos los que nos escuchan y buenas noches, Martín. Hoy no tenemos a Natalia Maggi, que ya está disfrutando de sus vacaciones, pero tenemos una presencia que se las trae prometida, porque venía hace varios martes amagando. Hoy se confirmó, Laureano Bella, buenas noches. Buenas noches para vos, Martín, y para toda la mesa, y obviamente para toda la gente de Argentinos. Trajo su computadora, así que hoy tenemos un programa garantizado en excelencia. Damián Balestre, como siempre, en la operación técnica, ahí aprovechando también, masticando un poquito. Liolien Chau en la producción, también agarrando la cremona, como le gusta al señor Chau agarrar. Bien, se ha comenzado a mover el mercado de pases en Argentinos Juniors. La nueva dirigencia ha comenzado a moverse, si bien todavía no están las firmas. Ya está más que confirmado los dos primeros refuerzos, que son, Lucas, Juan Manuel Cobo, proveniente de Olimpo de Bahía Blanca, 31 años, y el arquero Federico Lancilota, ¿sí?, de 23 años, proveniente de Nueva Chicago. De Lancilota tenemos por ahí un poco más de referencia porque le tocó debutar contra Argentinos Juniors en el último partido con Chicago, que ganamos 2-1. ¿No? Así es. Recordamos que estuvimos allí, se había lesionado Tauber, entró el juvenil, la verdad que cumplió con una buena actuación, más allá de que por suerte Argentinos se llevó la victoria en aquel encuentro. Sí, se comió un gol de Cabral en el que, no sé, ayer estuve analizando el gol porque fui a recordar, me acordaba que había un arquero que se había comido un gol, pero había sido el primero. Claro, Tauber. Claro, con el tiro de Navarro, que no sé, fue un centro que pasó. Sí. Pero el segundo también sale un poquito, pero bueno, lo cierto es que después se comió el partido de Lancilota porque el bicho podía haber hecho algún gol más. Así es, y luego de ese partido debut que tuvo él, tuvo 9 partidos más hasta finalizar el campeonato y fue parte fundamental de esa levantada que tuvo Nueva Chicago, en la cual iban una serie de victorias consecutivas. No le alcanzó para mantenerse en primera, pero la verdad que fue una buena aparición para el equipo de Mataderos. No lo quiero corregir, eran 7 partidos más. 7 partidos, perdón. O sea, 7 contabilizando su debut con Argentinos Juniors, exactamente. Analicemos la elección de traer un arquero. Entendemos que era necesario porque Gavarini, sabíamos todos, no iba a renovar su contrato, era uno de los contratos más altos que tenía Argentinos Juniors y en esta época se debe reducir costos, y también Gavarini tenía ofertas para irse afuera, lo cierto es eso. Ahora, la elección de Lancilota, un juvenil que tiene, ¿cuántos años dijiste? 23. 23 años. Sí, no tan juvenil ya. Sí, bueno, pero teniendo en cuenta que es un arquero, los arqueros debutan más tarde, sigue siendo juvenil. ¿Vendría a competir con el jugador que está siendo tercer arquero o segundo arquero el año pasado, que es Sebastián Giovini? Yo creo que sí. Igual nosotros cuando hablamos de juvenil quizás no nos referimos tanto a la edad, sino a la categoría en base a los partidos que tiene en primera. Era el tercer arquero de Chicago. Estaba Alonso Sánchez, Tauber y tercero Lancilota. Claro, exactamente. Y Giovini también no tuvo participación en la primera de Argentinos, así que quizás a los dos los metemos en la categoría de juvenil. No tanto por la edad, sino por los partidos jugados. Uno entiende que en esta variedad que uno busca darle al nuevo técnico de Argentinos Juniors, en base a lo que son los arqueros, se debería buscar quizás otro tipo de perfil, porque el perfil de juvenil, más allá de sus 26 años, lo tendría Sebastián Giovini, realizando sus primeras armas en primera división. Muchas veces cuando se busca generar cierta competencia en el puesto, se tiende a buscar un arquero con experiencia, que haya tenido recorrido en otros clubes, para justamente poder complementar la inexperiencia que tiene el otro arquero que tiene hoy Argentino Junior. Ojalá me equivoque, pero me parece que Giovini ya empieza a cargar con el estigma para paralizarlo de Juan Carrera. Uh-huh. O sea, Giovini no es un nene, tiene 26 años, va a cumplir 27. Tiene 2 partidos en primera, o 1.5, porque jugó en su debut contra Sportivo Belgrano. Claro, Copa Argentina. Copa Argentina en el año 2013, y el partido con Central. A mí me parece que, en principio, Lancilota, como decías vos, tiene 23 años. Es una gran promesa porque varios clubes lo querían. Lo había sondeado Newell's, lo había sondeado Quilmes. O sea, varios clubes habían, digamos, pedido cotización o al menos habían pedido por él. Me parece una buena apuesta. Hay que ver. Yo no, y además no creo que Argentinos se haya descartado del mercado de arqueros. Por dos cosas. Argentinos empezaría hoy la pretemporada, ahora sí, con 3 arqueros formalmente. Uno es Lancilota, el otro es Giovini y tercero viene Chávez. Claro. Los 3 sumamente inexpertos. Sí. Claro. Que no, me parece que no te caiga raro que alguno lo den a préstamo, ponle el nombre que vos quieras,
Y después esto va a hablar un arquero más. Lío, ¿vos me confirmás que tenemos la comunicación para más tarde? ¿Sí? Bueno, entonces después vamos a hablar con Carlos Mayor, le vamos a preguntar cuál es su opinión, háganme acordar o pregúntenselo a ustedes en ese momento, porque sin dudas, arquero hay uno solo, después jugador de campo tenés 10 y es un puesto clave. Hay que entender que el torneo que se viene es un torneo en el que hay un solo descenso, son 6 meses, son 15 partidos. 16 con el clásico. La repetición del clásico. Claro, exactamente. Te da por ahí un poco de margen de error. Yo me pondría del lado Argentinos Juniors. Digo, ¿es el torneo para probar un arquero? Sí, no. Si es un arquero, ¿por qué no pensar que sea el mío? Lancilota y Giovini. ¿Van a competir ellos la titularidad o va a venir un tercer arquero como sugería recién Laureano? Digamos, esa es la pregunta. Yo entiendo que en ese rol de justamente de prueba, de apuesta, la de Lancilota es muy buena, pero debería ser una sola la apuesta, no dos, porque teniendo en cuenta lo que vos recién mencionabas, que es un solo arquero el que ataja, uh-huh. Debería ser una la apuesta y no dos de Argentinos Juniors, porque tengamos en cuenta que Giovini, si, más allá de que tiene 26 años y tiene un partido y medio en primera, sigue siendo una apuesta. Entonces yo creo que en esa posición debería ser una. Ahora no, aparte es seguir escondiendo a los Giovini. Traer más arquero, un si arquero vos traes más. Un tercer arquero, sin duda Giovini no va a ser titular. Por eso, es seguir escondiéndolo. Me parece igual una buena apuesta en principio que el 4, cuando arranque la pretemporada, por más que los primeros días son de estudios y otras cosas, empezás con tres arqueros. O sí. sea, el técnico va a tener que ver. Y en base a la pretemporada, no es lo mismo empezar, me parece, con dos, con uno, con Chávez, que sin experiencia, y Giovini casi también. Sí. A tener, bueno, uno que ya por lo menos tiene 6-7 partidos en primera, que le va a empezar a meter presión y que se equipara el nivel. O sea, quieras o no la diferencia entre Gavarini, por más que no tuvo un gran año, y entre Giovini era abismal. Gavarini estaba re tranquilo, no tenía. Sin duda. Entonces, por lo menos, Mayor va a tener la posibilidad de ver entre dos y tres arqueros, como para poder hacer fútbol reducido bien. Y en base a eso ver, bueno, a este lo doy a préstamo, me lo quedo y jugamos con lo que tenemos. Háblame de Juan Manuel Cobo, que es el segundo refuerzo. Juan Manuel Cobo tiene mucha más experiencia de los jugadores que recién estábamos mencionando. Tiene 145 partidos en primera. 31 años me dijiste, ¿no? 31 años, exactamente. Uh-huh. 7 goles, tengamos en cuenta que es un volante central, así que no tiene demasiados goles. Y te repaso algunos de los clubes por los que anduvo, ¿sí? A ver. Instituto de Córdoba, Elche de España, Thiais Sousbolus de Grecia. ¿Estuvo bien la pronunciación? No. Hay que preguntarle al griego a ver qué nos dice. Olimpo, Arsenal, Quilmes, nuevamente el equipo de Sarandí, O'Higgins y nuevamente Olimpo de Bahía Blanca. Bastante rodaje, ¿no? Bastante rodaje, así es. ¿Y qué referencias tienen ustedes? Yo, la verdad, me acuerdo muy pocos partidos, sobre todo en Olimpo. De hecho, los partidos anteriores no los tenía en cuenta. Mirá, el último Argentinos Olimpo, que fue hace muy poquito, que lamentablemente perdimos en la paternal, me gustó el 5 de Olimpo de Bahía Blanca. Le pregunto a mi hermano quién era para que se fije y era Juan Manuel Cobo. Uh-huh. Cumplió una buena actuación frente a Argentinos Junior. Es el típico jugador que cumple. Para, si queremos establecer un paralelismo, podría ser Germán Basualdo. Es un jugador que no se va a lucir, pero es un jugador que transpira, que raspa, que tiene recorrido, uh-huh. pero no es un jugador de jerarquía o de categoría que se está sumando a Argentinos Junior. Ahí no, creo que yo creo que viene a cubrir un puesto donde, claro. viene, donde falta gente. Ahí coincidimos todos que era necesario alguna compañía para el Lobo Ledesma. Como sí. mínimo, porque primero que acá, para buscar seguimos buscando para Smiogo, y yo decía desde afuera, Brum, claro. también otro jugador así, metedor. Sí. Y Argentino tiene hoy, con la renovación de Ledesma en el mediocampo, solo a Ledesma, obviamente, y después están Rolón, que ha hecho pretemporada, y Matías García, con un partido. Ham lesionado. Sí, pero Ham pensa que tiene la alta médica para... Y recordémosle a algún desprevenido que Fabio Vázquez no vuelve a Argentina Junior, sigue en Crucero del Norte. Uh-huh. Ham tiene la alta médica para febrero, o sea que... Recién ahí empezaría a hacer una pretemporada. Ham va a estar disponible para los últimos partidos del torneo. No, por eso no hay que tenerlo en cuenta. Digamos, si querés, podés tenerlo en cuenta los últimos dos partidos, pero es para darle un poco de rodaje antes del receso. Sí, entendemos que seguramente Argentino Junior traiga más jugadores ahí porque realmente quedó bastante desprotegida esa zona. Una zona donde había abundancia, de repente tan solo quedó el Lobito Ledesma. No, y aparte, encima ya va avisando que serían los últimos 6 meses. Así no, que, y es el Lobo Ledesma que sabemos que digamos es un jugador con muchos años que en los últimos partidos le costó desde estuvo saliendo en el segundo tiempo, digamos, un jugador que está retirando, es el Lobo Ledesma, sin dudas no podemos no jugar sin el Lobo Ledesma, pero no podemos jugar sin el Lobo Ledesma, exactamente, pero es el Lobo Ledesma con la edad que tiene el Lobo Ledesma encima. No, ¿quién te garantiza que el día de mañana no pueda jugar un par de partidos y te quedaste sin medio campo? Es que salvo defensores argentinos tiene un plantel muy chico hoy por hoy, o sea, si mañana, porque bueno, el lunes empieza la pretemporada, todavía no salió igual la nómina de quienes tienen que presentarse. Uh-huh. Hoy igual está bastante claro ese panorama de los que seguro no se les renovaría. Sí, está bien, pero por ejemplo quedan algunas dudas, como por ejemplo Guille Benítez, que uh-huh. tuvo un muy buen año estudiante de Buenos Aires, no se sabe todavía qué va a pasar, porque a Brian Gómez lo recedieron, ante caso a Brown de Adrogué. Leo Yodra.
Bueno, Leo Yodra, pero me parece que tiene 6 meses más Leo Yodra. Pero Argentinos tiene la opción de, si pedir, si lo pide, que vuelva. Ah, al igual que Nahuel Quiroga, sí. Pero habría que preguntarle también si tenemos la oportunidad a Mayor, si lo tiene en vista o en consideración o no. Capaz que la decisión también la puede tomar Polo Quintero, yo no tengo ni idea. Otro jugador también que tiene seguido es Guerreiro. Por ejemplo, arriba, claro, hoy, si mañana empieza la pretemporada, tenés 3 jugadores que son Cano, Mesa y Rinaldi. Claro, porque Rius tampoco está. No, no. Vence el contrato, era el 31 y no renovó. ¿Y Mariano Guerreiro? Estuvimos hablando. El instituto. En este instituto le quedan 6 meses. Tengo entendido que le quedan 6 meses. Sí, no, le quedan 6 meses más. Bueno, mientras tanto, nosotros acá analizamos lo que son los primeros 2 refuerzos. Se está sorteando el fixture en la AFA. No sé si vos tenés la información, yo acá la estoy viendo. Ya Argentinos tiene su rival para el día del debut. ¿Lo tenés a mano o te lo canto yo? El rival será Tigre en la Paternal. Y los intersonales, o sea, el clásico ante Vélez, por fin vuelve un clásico como la gente, va a ser la fecha 3 de local y la fecha 12 de visitante. Así que tenés Tigre, el segundo partido todavía no lo sabemos, o por lo menos no lo estoy viendo en este momento, y luego Vélez en la tercera fecha, ¿eh? ¿Qué me cuentan? Interesante, bueno, ¿no? Partido, sí. Ya tendrá. Por lo menos lo tiene local. Vamos a ver el partido de visitante, el segundo puede llegar. Ojo que última. Vos quizás tenés el dato más certero, pero últimamente a Argentinos le fue bien en Liniers. Ni hablar del torneo pasado, en el que ganamos 1-0 con gol de Cristian Álvarez. Y también recuerdo. Y mal de local. Y de local también, sí, pero. Hemos sufrido. Sí, sí, pero no, de visitante nos ha ido bastante bien en Liniers. Así que bueno. Por suerte tenemos acá a Laureano. Claro, por eso. Para tener el dato certero. Claro, para confirmarlo. Ya lo tengo listo. Obviamente, como decías, ganó Argentinos, acumula en este momento 2 victorias contra Vélez, las últimas 2 por el torneo, en este caso de primera división en cancha de Vélez. La anterior fue que ganó 2-1 como local, un gol de Barzola en el último minuto. Sí. La última victoria de Borghi en primera división en este caso. Y después en Liniers había perdido 2-0 sí, por el final 2003, por el inicial 2013. Antes de eso también como visitante había perdido 3-0 en la primera fecha del inicial 2012. ¿Recuerda algún triunfo con goles de Núñez y de Sábato? Sí, pero eso fue 2006 con Caruso, no, 2007 claro, con Caruso Lombardi. Me fui muy atrás. En realidad, hasta la victoria última, en este caso con gol de Cristian Álvarez, la anterior había sido en el 2007 con goles del Chavo de Sábato. No, miento, hubo una en el medio, 2-0, digamos en el clausura 2012, con goles de Nahuel y Pablo Hernández, derechazo. Me acuerdo un partidazo de Nahuel, claro, ese partido fue, que inicial le pegó afuera. Le pegó afuera, ganó 2-0. Ganó clausura 2007, inicial 2012 y 2015. Bueno, va a estar lindo, la verdad. Y que sabemos que es un partido aparte en el que... Al menos para ahí, nosotros. No, y para Vélez también, ¿eh? Y sí. Cuando vos ibas a la cancha de Vélez y los veías, claro, aparte... Eso estuvo bien la fase, emparejaron mejor los clásicos, porque Aldo Civi ahora va con Olimpo, Rafaela va con Patronato, sí. Belgrano va con Atlético Tucumán. O sea, han quedado geográficamente mejor. El único, si querés, descolgado es Tigre con Sarmiento, pero bueno, no había otra manera. Claro, de... ¿cómo lo juntás? Claro. Tenemos la zona confirmada de Argentinos, que es la zona 2, si querés te la leo yo, la tenés vos. Argentinos comparte la zona 2, obviamente, con Tigre, con Rafaela, con Lanús, vayamos pensando en los viajes, con Unión de Santa Fe, Boca, Racing, Newell's, San Martín, Atlético Tucumán, Temperley, Defensa y Justicia, Estudiantes de la Plata, Huracán y Aldo Civi. Esa es la zona de Argentinos Juniors. Vamos a repetir los viajes, ¿no? En principio tenemos un Rafaela, un Unión, Newell's, que es cerquita pero es Newell's, San Martín, Atlético Tucumán, Estudiantes no, Defensa y Justicia no, Huracán no, Aldo Civi sí. Seis viajes. Sí, hay que repartir, digamos. Sí, te toca uno, te toca el otro. Del otro lado Godoy hay 7 viajes, en realidad, porque el único que es un metropolitano con un interior es Tigre con Sarmiento. O sea, está la misma cantidad de viajes porque de Colón es Unión, ejemplo. Y además es su gran Sarmiento. O sea, en ese sentido salió favorecido, si se quiere. Bien, ahí estamos viendo un poquito lo que es el sorteo del AFA en vivo. Igual tenemos acá a Leo viéndolo. Me dice que por Periscope, esto de la tecnología que hemos sabido usarla. Sí, aquí la hemos utilizado. Hemos periscopiado. ¿Pero qué pasaba? Eran todos colombianos, mexicanos, no sabían. ¿Dónde están los hinchas argentinos? Claro, ¿dónde están los hinchas argentinos? Claro. No, eran todos amigos de Lenis. No nos estaban dando bola. Bueno, estos son los primeros 2 refuerzos. Ya sabemos, hay un montón de jugadores, casi 20 jugadores que no van a renovar. El plantel queda reducido, queda un plantel corto, cortísimo. Venimos de un plantel de cuántos jugadores. Bueno, justamente. Hasta hoy quedan 22 profesionales. ¿Y cuántos veníamos siendo casi? Casi más de 30. Que era una crítica. Casi 35. Mirá cómo pasamos de el que te sobra y el que te falta. Aunque lo que te sobraba era... Digamos, ya sabemos lo que tengamos era. En cuenta que muchos de los contratos que no se renovaron eran contratos muy onerosos para Argentinos. Eran contratos altísimos. Y esta semana se firmó... Digamos, prensa informó que se le hizo el primer contrato a David Sueldo. Sí, central, categoría 95. Argentinos atrás, por más que busque un número 4 y algunos nombres ya han trascendido,
es donde más cubierto está. O sea, hoy tenés en el plantel a Lazo, a Matricardi, a Torrent, a Freire, a Lucas Rodríguez. No son números cuatro. No, no, está bien. No, no, hay que ver si Garre se queda. Claro, hay que ver si Garre se queda, está el Mandós. Argentinos tiene... Yo ahí no coincidiría tanto porque creo que de todos los que nombraste, el único lateral genuino es Mariano Almandós. No, 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 yo estoy diciendo defensores en su categoría total. El Franco único Flores. Franco sí, Flores, exactamente. Es la única, digamos, sector de la cancha donde tenés... Quedó cubierto. Quedó cubierto. Después podemos discutir la categoría, si, no sé, X te gusta o el otro no. Sinceramente, que esté un jugador como Lazo, que se le vence contando en 2017, va a potenciar mucho a esos chicos. Sí, seguro. Porque si no, te quedás sin un jugador de referencia con edad. Exactamente. Sí, el único número 4 en este caso de posición es Almandós, uh-huh, y por eso Argentinos busca, seguro, en este caso un número 4. Igual, digamos, hoy hablaba el presidente en Teis Sport. Sí. Quería armar una, decían que le iba a armar una columna vertebral, creo que lo mismo que se le escuchó a Borghi en su momento. Y a casi todos los equipos que le toca renovar el año. Pero lo que yo voy es lo siguiente. ¿Quién sería en la defensa el eje, la columna vertebral? Torrent o Lazo, sin dudas. Tal cual. Ok. Torrent. Claro, a eso mismo yo pienso. Hoy la voz de mando en la defensa... Y, la compartieron entre los dos. Pero digamos, de ahí no sale. Sí. No, no, claro. Vuelve también, tengo entendido, Daniel Franco, que uh-huh, es un juvenil donde el argentino no ha debutado, pero es un jugador de esos fetiches del técnico porque Mayor se lo llevó, en este caso. Ah, verdad. A Almagro se lo llevó, a San Martín de San Juan, es un jugador predilecto de él. Anotalo para preguntarle a Mayor, ya que lo tenemos ahí. Daniel Franco. Daniel Franco, que ya se lo había llevado dos veces a préstamo. Y vuelve, me parece que va a ser una apuesta interesante, por lo menos para ver, porque es del club. Un partido con un chico con poco rodaje, por lo menos en primera división, si en el Magro tuvo muchos partidos. Vamos a ver qué sale de eso. Bien, seguramente vamos a tener mucha posibilidad de ir analizando lo que es el futuro de Argentinos Juniors, teniendo en cuenta que el campeonato empieza el principio de febrero. El fin de semana del 7 de febrero. O sea, tenemos por lo menos un programa antes del inicio del campeonato, en el cual va a haber mucha información para dar y mucho para analizar. De todas maneras, tenemos todo de enero a través de las redes sociales y, por supuesto, escribiendo las notas en Argentinos Pasión, las cuales todos van a ver, para ir más o menos adivinando de qué la va a ir Argentinos Juniors de ahora en adelante. Ni toquemos el tema Borrelli, porque todavía no nos va a dar el día para analizar lo que pasa en las inferiores de Argentinos Juniors, que va a haber una pequeña revolución por cómo se venía dando desde el fútbol y desde la identidad, ¿se entiende? No va a haber alguien más allá del club al mando de las divisiones juveniles. Pero bueno, ya lo vamos a hablar más adelante. Aprovechemos que está Laureano para ver si es verdad o no la sensación que tenemos nosotros de haber sufrido tanto este año 2015 con este bendito torneo de los 30, que por momentos, y creo que al principio del campeonato nos vio bien, después nos vio muy ahogados hasta el receso. Después del receso, yo vaticiné la debacle, me enojé. El partido para mí de Quilmes fue... fue crucial, determinante. El partido de Quilmes me terminó de poner del lado de la vereda de enfrente. ¿Quilmes fue la primera rueda? No, ¿cuál fue el último partido de...? El último fue Quilmes, el primero fue Belgrano. Exactamente. Por eso, el último partido que Argentinos regala los 3 puntos, sí, y los jugadores estaban de vacaciones. Te voy a hacer un análisis simplista, fácil, digamos, para que la gente lo entienda. Primero, porque uno se pierde. Uno pensaba, torneo... Tenemos 30 fechas. Claro, uno pensaba rápido, torneo de 19 fechas con 20 equipos. Sí. ¿Cuál era el puntaje que uno buscaba? Todos buscan esos 25. 25. Bien. Los cómodos 25 puntos. Los 25 puntos. Perfecto. Que te daban unos 50 anuales. Claro, sí. Sobre un torneo de 38 fechas, sí, o sea, 2 de 19, a 114 anuales, el 50 era el 43% de los puntos. Bien. Esto hay que verlo en porcentajes para que sea fácil. Por más que parece que lo complicamos. No, ¿sí? Está bien, es fácil. En ese caso, Argentinos, en la primera rueda, por más que regaló los 3 puntos, si se quiere, con Quilmes, Argentinos realmente la campaña... regaló muchísimos puntos con local, no solo Quilmes, Unión, Aldo Civi, etcétera, etcétera, etcétera. San. Exactamente. Terminó la primera. Yo tiro, viste, como voy generando el odio, ¿viste? Es que me llega a mí, lo tengo que largar porque si no, ¿qué hago? Exploto a las 9 de la noche. Sobre 45 posibles de la primera fecha, redondeó 22. Correcto. O sea, redondeó casi el 50%. Por más que dio bronca porque estábamos como local, podía redondear casi en 25 puntos sobre 15, era una campaña fantástica. Sí. Hizo una aceptable primera mitad, una muy buena. Estamos todos de acuerdo, sí. Sí, o sea, redondeó casi el 50% de los puntos. La debacle se dio en la segunda mitad, donde Argentinos sacó 11 sobre 45, donde solamente ganó 3 partidos, de los cuales le ganaste los 2 que se fueron, uh-huh, por suerte. O sea, le ganaste a Crucero y a Chicago, y después solo sumaste con Tigre de local. Fue muy pobre, Argentinos redondeó una campaña muy mala. Y de hecho te digo una cosa, que esto no sé si lo habrán pensado. Si Argentinos hubiera empatado con Chicago, que en un momento estaba 1-1 el partido. Sí, sí, sí. ¿Sí? Ponele que el partido terminaba 1-1. Argentinos jugaba la última fecha a un punto de Chicago.
Argentinos se salvó una fecha antes porque le ganó Chicago. Porque si le dabas un puntito a Chicago y le sacabas dos a Argentinos, Argentinos juega el descenso de la última fecha. O sea, tal vez como llegaste salvado no te diste cuenta. Uh-huh. ¿Sí? Pero eso redondea lo malo que fue la campaña. Sí, sí. O sea, lo tan al borde estuviste. Estuviste, o sea, en ese partido que te empataron y que sí, después sí, tuviste la suerte de que Cabral saque una genialidad y lo ganaste. Si lo empatabas, que podía haberse dado, llegabas a la última fecha con la misma serie de resultados, con serias chances de irse a la B. Y el partido con, en este caso con Temperley, no lo podías haber ido a empatar Argentino. No. Porque si empataba y ganaba Chicago, podías haber estado, digamos, descendido. Uh-huh. Entonces, ahí es donde se redondeó una pésima campaña. Pensando en lo que viene... De todas maneras, y voy a repetir, porque el tema de Quilmes... Dolió, no, sí, sin duda. Para mí fue el precedente que inconscientemente, ya lo hablamos varias veces, hemos hablado hasta con jugadores. Sí, sí. Es el precedente que le dejó a los jugadores en el inconsciente, bueno, se puede perder un partido y después perdieron... ¿Cuántos fueron los partidos que se perdieron al iniciar la segunda ronda? Habíamos sacado un punto de los primeros 7 partidos. Sí, ¿no? Sí. Porque se perdió con Belgrano y después sí. No, ya Argentina, digo exacto porque estaba para decirte la parte como local. Argentinos pierde con Belgrano en Córdoba, pierde con Unión como local. En el medio, sí, por Copa Argentina, pierde con Guaraní Antonio Franco. O sea, sí, no por penales, sino en los 90. Sí. Va a la cancha de Arsenal, pierde 3-2, ahí con una remontada sobre el final, uh-huh, pero pierde. Sí. Empata con Godoy Cruz, el peor Godoy Cruz de los últimos años. Sí. Estamos por el quinto partido. Exactamente. Sí. Va a La Plata, empieza ganando 2-0, pierde 4-2. Sí. Juega con San Lorenzo, pierde 3-2. 7 partidos van ahí. Y después recién le gana 4-0 a Crucero del Norte. Claro. O sea, ahí donde estuvo la debacle. Y no podés regalar 21 puntos. Bueno, sacaste 11 sobre 45. O sea, Argentinos se complicó demasiado y como local, que era el fuerte de Pipo históricamente, Argentinos en el torneo empató con Chicago. Perdió con River, pero bueno, esa te la dejo pasar. Perdió con Aldo Civi. Perdió bien con River, por eso. Exactamente. Perdió con Quilmes, perdió con Unión, perdió con San Lorenzo. Muchos perdió equipos, con Boca. Una fortaleza. Perdió con Olimpo. Mirá, lo que vos recién mencionabas de Luciano Cabral en Matadero, yo creo que fue una constante de Argentinos Juniors a lo largo del campeonato. La primera campaña, que en números no es mala, pero que igual a todos nos dejó un sabor medio amargo, sí, fue porque yo creo que muchos partidos en los que Argentinos se llevó una victoria o un empate en la primera de rueda, yo creo que fue por jugadas aisladas, como la que recién mencionabas de Cabral, en la que Argentinos se pudo quedar con la victoria. Uh-huh. Sin ir más lejos, la primera fecha con Rafaela se gana por un gol en contra. Pero con el mismo criterio podés entender, podés decir... Bueno, a mí, a Belgrano, me robaron un punto. Después, sí, con Vitana me robó 3 puntos. Yo creo que... Sí, Luis Álvarez. Sí, claro que sí. Boca. Yo creo que Argentinos, jugando mal, te la doy a favor, sí, sabía lo que jugaba y conseguía resultados. Pero después se volvió previsible. Muy ¿Y sabes cuál fue el quiebre? Por más que después Argentinos siguió sacando puntos al partido con Huracán. Argentinos hasta ahí venía bien. O sea, de hecho había remontado el partido con Estudiantes, por más que Estudiantes venía a jugar Copa y estaba cansado. Ganaba en Paternal con Estudiantes. En Paternal, pero le ganó Rafael, empata en Santa Fe, le gana Defensa, empata en San Juan, empata con Estudiantes, un partido que a priori venía complicado, y después pierde con Huracán, y por más que... Y no le gana a Chicago. Y claro, ahí Argentinos se hizo el clic, increíblemente. Después ya estaba, después en Argentinos no sacó más resultados. Le ganó a Lanús... Por esas cosas de la vida, porque el Argentinos no mereció ganar esa tarde. Igual que con Vélez. Pierde con River, saca un punto de la arena en contra Independiente. Sí. Pierde con Aldo Civi, vuelve a ganar justo con Vélez. O sea, Pipo fue, de alguna manera, o el ciclo de Pipo, como ese enfermo que cada tanto tenía un pico, le inyectan un poco de oxígeno y vamos para adelante. Pero fue muy malo, o sea, con Estuvo Huracán... al borde de irse cuando terminó ganando ese partido. Claro, previo al partido con Crucero del Norte. Exactamente. Entonces, ahí fue donde Argentinos sí... Lo que sí hay que prestar mucha atención, que por más que haya un descenso, y el Argentinos empieza, no comprometido, pero atento al descenso, es un torneo complicado este porque es un torneo muy corto, uh-huh, donde tal vez te salvás con pocos puntos, sí, pero donde tenés que tratar de sumar porque después viene un campeonato largo, y donde si Argentinos no hace las cosas bien en este semestre, va a luchar por el descenso y hasta es gran candidato a irse en la temporada 2016-2017. Argentinos tiene que apuntar un buen torneo, siempre piensen entre el 40 y el 45% de los puntos. O sea, de 15, 16 fechas que son 44 puntos, el ideal sería, bueno, todo lo que pueda, ¿no? Pero desde entre 23 y 25 sería un torneo fantástico. Y entre 20 y 22, aceptable. Menos de 20 es un desastre. Bien, ahora antes de irnos a la tanda y después de la tanda vamos a tener la comunicación con Carlos Mayor, te voy a pedir que prepares para después, o si querés ahora lo tenés y lo capaz, lo tenés a mano. Porque yo recuerdo la última vez que vino Laureano, ¿cuándo fue? Hace... En la ocasión y me vino a defender a la Golosito.
y yo creo que terminé convencido y después lo repetí y después recibí los zapatazos que no, como no venía la Laurina, no se podía devolver, me quedé con todos los zapatazos encima, porque los números, y como nos explicó Laureano, le daban a Gorosito una media, lo recuerdo porque lo repetí tantas veces, que una buena ubicación en el ranking de los técnicos argentinos juniors. ¿Cómo queda parado luego de su tercer ciclo? Esa es la pregunta para Laureano, se la vamos a dejar para que la prepare, pero me acuerdo cuando vino acá, que estaba... La tengo, como vos quieras. ¿Quién era que criticaba a Gorosito? No me acuerdo, éramos varios. Pero éramos unos cuantos y él supo, con datos, explicar, mirá, pero sacó todos estos puntos que hoy te permiten tal cosa, que te permitieron en su momento la Sudamericana, que todos recordamos que ese 2008 fue el mejor año de Gorosito, sin duda. Sin dudas. No, pero te la hago muy fácil. Mirá. En el primer ciclo de Gorosito, sobre campeonatos locales, no lo de Sudamericana, no lo de nada, 51 partidos, ¿sí? Perdió de los 50, ganó 20, empató 15, perdió 16, ¿sí? ¿Sí? Sobre 31 que jugó ahora, porque contemplo también a la liguilla, perdió 14. O sea, sobre 20 partidos menos, perdió casi lo mismo. Ahí está la diferencia. Perdió demasiado argentinos y perdió mucho como local. Porque como local, ¿sí? El segundo ciclo fue parejo. Fue 5 ganados, 4 empatados y 5 perdidos. Sí. Pero el punto es que ahora perdió demasiado argentinos. Antes, por lo menos, cuando no lo podía ganar, lo empataba exactamente. Y en este caso, puntualmente, como local, para separar los ciclos de Pipo, en el primer ciclo de 17, de 24 jugados, bien digo, ganó 17. Muy ¿sí? Mucho, sí. Empató 4 y perdió 3. Ahora, sobre 15 jugados, perdió 7. O sea, claro, perdió la mitad. Sí. Y ganó nada más que 5. Ganó nada más el 30%. Ahí es donde se basa, digamos, los malos números de Gorosito. Porque entendemos todos que después de esto ya Gorosito no pasa más por Argentina. Nunca se sabe. Creo que nunca se sabe. Yo creo que lo de Gorosito, haciendo un balance de los tres ciclos, los números quizás le siguen dando. Pero Ya no tanto. Pero más allá de los números, yo creo que la molestia del hincha argentino junior con Pipo Gorosito son muchas veces los contextos en los que se da quizás la situación de Gorosito. Sin duda. Yo creo que si Gorosito se hubiese ido, no en el partido con Crucero, ponele en alguno de esos siete, ponele que vos quieras. Deja la puerta abierta. Y en el primer ciclo de Clisis lo llamás. O sea, una vez Fede en los domingos dijo algo que está lejos de serlo, pero tiene un paralelismo. Iba a ser el nuevo Chiche Sosa, ese técnico que te encendió. Que... Y lo llamás todo el tiempo que tenés un problema. Exactamente. Pero después de esto, por no saber cerrar el ciclo a tiempo, decir, bueno, hasta acá llegué, no pude darlo vuelta, se terminó complicando. Y tuvo ese partido del Crucero del Norte que la verdad lo renovó. Y Argentinos Juniors también, a partir de ese momento, por lo menos, terminó salvándose una fecha antes, pero terminó salvándose. Bien, vamos a ir a la tanda, Damián, ¿tenés todo listo? No sin antes dar la última información, que tiene que ver con AFA, por supuesto, porque estuvo reunido el Comité Ejecutivo. Se aprobó por la Asamblea que Luis Segura va a ser presidente hasta fines de junio y las elecciones van a ser recién en fines de junio, ya con argentinos por lo menos. Sabemos cómo está el resultado, porque ya en junio ya sabemos cómo está todo. No sé qué tiene que ver, pero como todo tiene que ver con todo, ténganlo en cuenta. Elecciones en AFA, fines de junio ya confirmado. Bien, vamos ahora a la tanda y enseguida volvemos. Joma, la marca española de indumentaria que viste a Argentinos Juniors, cuenta con 48 años de trayectoria internacional y es conocida por vestir equipos como el Palermo, la Fiorentina y el Getafe. Joma llegó a la Argentina para conquistar el mundo del fútbol y el deporte en general. Entérate de todo lo que tiene en www.jomaargentina.com.ar y en su Facebook. Joma, respeto por el deporte. Bien, así pasó, epa, estaba muy fuerte el micrófono. Así pasó Ataque 77, desconocemos el tema, la verdad, yo no estaba escuchando. Pero yo tampoco. Espadas y serpientes. Ah, conocido. Sí, sí, es como Serpientes y Escaleras, el jueguito que jugábamos cuando éramos chicos, no sé, ¿vos te acordás? Sí. Bueno, ellos seguramente no. Escaleras y Serpientes, tiene razón acá también. Juegazo. Nos pegamos una. Juegazo. Bueno, tenemos rápidamente ya el fixture confirmado, mientras Franco lo dice, vamos comunicando con Mayor. Bueno, fecha 1, local argentinos. Enfrenta Tigre. Sí. Fecha 2, a Mar del Plata viajamos, Aldo Civil Argentinos. Fecha 3, como dijiste, recibimos al Fortín Argentinos. Qué lindo, Vélez. Mediados de febrero. Oh. Y ahora podemos irnos en el Uruguay, ¿no? A la pequeña gira. Sí. Fecha 4, Argentinos Huracán. Uf. Fecha 5, en La Plata, Estudiantes Argentinos. Fecha 6, Argentinos Defensa y Justicia. Fecha 7, Temperley Argentinos. Uh-huh. Fecha 8, Argentinos Atlético Tucumán. Fecha 9, San Martín San Juan, Argentinos Junior.
Bien, ahí está parte de lo que es el fixture que se acaba de sortear en la AFA. Y ahora justo estamos comunicados con el flamante técnico de Argentinos Juniors, Carlos Mayor. ¿Cómo estás? Saluda a Mesa Argentinos Pasión. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Acá andamos. Bien, bueno, tranquilo. Estamos un poquito acá, justo en este momento se está sorteando el fixture, analizándolo un poco. Sí. Pero más que nada preguntarte, bueno, primero darte la bienvenida al mundo. Va, la bienvenida, es raro decirte la bienvenida, uno está acostumbrado, pero vos ya sos de la casa, así que no es ningún tipo de bienvenida, ¿no? Bueno, sí, la verdad que estuve estos años afuera del club, pero bueno, la verdad que con muchas ganas, mucha ilusión, con mucha expectativa. Y bueno, a tratar de hacer las cosas bien y seguir manteniendo el equipo en primera y crecer como entrenador, ¿no? Sí, ahora vamos a meternos en lo que es puntualmente Argentinos Juniors. ¿Cómo ves este pequeño torneo que se va a dar acá en 6 meses? Que son pocas fechas, dijimos 16 fechas con el clásico repetido, sí, en el que desciende uno solo. ¿Cuál es tu análisis sobre este tipo de torneos? Rarísimo, todo muy raro. El fútbol argentino, lo que es el torneo de 30 equipos, el fixture, muy raro, difícil de analizar. Yo lo viví en el torneo largo, donde se hizo muy tedioso, muy largo, hubo muchos fines de semana donde no se jugaron. Bueno, particularmente a mí me gusta más cómo se jugaba antes, que se cortaba en el medio, como va a ser después, ¿no? De junio a junio. Sí. Estábamos acostumbrados, me parece, a ese parate, a como recargar pilas. Porque ya, me acuerdo, los últimos meses del torneo este que pasó, se hizo pesado, se hizo largo. Sí. Así que bueno, este va a ser raro, van seis meses de transición, como se llama, porque de hecho van a ser así, donde los equipos se van a estar armando, van a tratar de... Me parece a mí, esto es una idea muy particular, que vamos a estar armándonos, consolidar el grupo, el equipo, para apostar al año, ¿no? Exactamente, bueno, precisamente uno de los equipos que se va a estar armando es Argentinos Juniors, que viene de tener un plantel hipernumeroso, cargado de jugadores, a tener uno bastante reducido, en el que son por ahí necesarios algunos refuerzos, como estos dos que se están hablando, que ya estarían confirmados, ¿no es así? Y bueno, sí, a ver, la idea que tuvimos nosotros es, como siempre, uno que conoce las inferiores, tratar de consolidar a los chicos que se ganaron su lugar. También hay que ver qué van a suceder con esos chicos, a ver si se van o no. Uh-huh. Después tratar de con la idea de reforzarlo con jugadores que hayan sido en sus equipos titulares, que vengan y que jueguen, que ya se pongan la camiseta, y tratar de consolidar eso, afianzar a los jóvenes, y tratar de conformar un equipo competitivo, respetando una idea, respetando un estilo. Esa es nuestra idea de un principio. Bueno, después tendremos que trabajar mucho e ir mejorando día a día, ¿no? Todavía el trabajo, sin dudas, no comenzó, pero ya estaría confirmado uno de los primeros refuerzos, que es Lancilota, que hace un rato estábamos analizando, estábamos pensando, digamos, en cuanto a la cantidad de partidos jugados, no dista mucho de ser competidor de Giovinni, y acá la mesa estaba un poco dividida en la posición, traer un arquero con más experiencia que sea el titular y ellos dos compitan por el suplente, o darle la oportunidad a estos dos que peleen la titularidad. No sé cuál es tu visión sobre este punto puntual. Y lo estamos analizando, todavía en ese lugar no lo tenemos cerrado. Sí. La idea es, nosotros habíamos hablado también con Ibañez, nosotros creemos que en ese puesto necesitamos reforzarnos bien, así que ese lugar, en ese puesto, todavía no lo tenemos cerrado. Carlos, y en cuanto a la defensa, al medio, ¿vas a seguir con Daniel Franco, que lo tuviste, te lo llevaste a Almagro, lo tuviste también en San Martín y San Juan, vuelve ahora al club? Creo que Dani Franco tiene contrato en el club, me parece, no sé si le quedan 6 meses, un año más. También lo tenemos a Freire, que es otro central zurdo que para mí es un jugador con proyección, donde se tiene que afianzar. Hay muy pocos en el fútbol argentino centrales zurdos, sí, de su talla. Me parece que es un jugador donde yo voy a apostar a tratar de que se reafirme de titular. Después veremos. Me parece, estamos hablando de la parte defensiva, que un lateral derecho necesitamos reforzarnos ahí. Así que bueno, estamos manejando distintas opciones ahí para tratar de conformar una defensa sólida. Uh-huh.
y otro de los casi seguros refuerzos de Argentinos Juniors sería Juan Manuel Cobo. Preguntarte, Carlos, ¿cuál fue la búsqueda o cuál es la idea trayendo al ex jugador de Olimpo? A ver, yo quería un complemento para Lobo Ledesma, un jugador de experiencia, que haya jugado, que venga de jugar, que venga con 30 y pico de partidos en el lomo, y bueno, fundamentalmente que sea ahí un volante mixto y un compañero del Lobo para ayudarlo en la recuperación, en el juego, para obviamente darle más libertad a la gente del medio en ofensiva, ¿no? Pero bueno, ese fue mi pensamiento y mi idea para hacer un mediocampo sólido, dinámico, y donde el Lobo pueda tener ahí un ladero para que también él pueda generar y pueda asociarse un poco más, ¿no? Dijiste recién que Argentinos, por ejemplo, en la parte defensiva buscaba su lateral por derecha. ¿Qué otras zonas ves, por los jugadores que hoy integran el plantel, que a Argentinos le hace falta reforzar? ¿En qué posiciones? Bueno, yo creo que es inminente la salida de Lenis. Ahí por la banda derecha vamos a tener que reforzarnos. Sí, sin duda. Me parece que por la banda izquierda con Nahuel Rodríguez, ahí es un chico que arrancó jugando ahora, también vamos a tener que buscar y reforzarnos. Y en la parte ofensiva me parece que como mínimo un delantero para acompañar a Rinaldi o al otro delantero lo vamos a necesitar, como mínimo un delantero. A ver, nuestra idea era traer 7, 8 refuerzos que sean titulares, que vengan y jueguen, como dije antes, para que consolidar el equipo y darle solidez al mismo, bueno, y tratar de acompañar a esos chicos que se ganaron un lugar, como Freire, Cabral, Nahuel Rodríguez, Rinaldi, tratar de valorizar eso, de seguir creciendo con ellos, reafirmarlos en el puesto. Eso todo es un análisis previo, después claro, el desarrollo del juego y las actuaciones de ellos mismos nos va a ir llevando a ver cómo formamos el equipo, ¿no? Es un pantallazo de lo que yo vi y de lo que estoy analizando. Claramente, ¿no? Aparte, digamos, recién te encontraste con los jugadores los primeros días de la semana que viene y tenés una especie de pretemporada con gira metida en el medio en Uruguay. ¿Entendés que esto te da la posibilidad de ver a los jugadores con una competencia? ¿Cómo vas a preparar este mes de trabajo? Sí, nosotros vamos a arrancar el 4 de enero. Ahí vamos a tener una semana en el Bajo Flores donde vamos ya a empezar a entrenar, estudios, análisis, ya a empezar a ver jugadores. Tenemos 10 días en Uruguay con competencia en el medio, si bien son amistosos, donde me da la posibilidad de seguir viendo y ya ir fundamentalmente formando el grupo, consolidando el grupo. Después creo que tenemos ahí, no sé si todavía está confirmado, un amistoso en Brasil. Ajá. Pero bueno, eso todavía está ahí. Y después nos quedarían 2 semanas acá en Buenos Aires, donde seguramente la primera semana seguiremos siendo amistosos y ya tenemos la semana previa al partido con Tigre, ¿no? Bueno, muy bien. Muchas gracias por atendernos, Carlos. Seguramente estaremos comunicándonos. Nosotros también volvemos en febrero. Nos tomamos el enero de descanso. Que trabajes vos y nosotros nos encontramos en febrero con el inicio del campeonato. Problema. Te deseamos lo mejor y que te encuentres con el plantel que esperabas y puedas hacer el mejor trabajo. En febrero seguramente estaremos comunicándonos de nuevo. Te mando un abrazo. Muchas felicidades y nos estamos hablando. Gracias. Te mando un abrazo. Argentinos pasión. Siempre junto al bicho. Bien, ahí pasaba Carlos Mayor. Bueno, evidentemente todavía no se encontró con un plantel, viene con una idea previa y con un leve pantallazo general de lo que hay, y entiende que Lenny se va a ir y conoce muy bien, por lo menos arriesgó un Freire, posicionó a Freire. Lo nombró Nahuel Rodríguez. Rodríguez. Es interesante porque recordemos que el Juan tiene muy pocos partidos en primera división, así que y ya habló de su recorrido que tuvo en el club como coordinador de las inferiores, y por eso seguramente apueste a muchos de los chicos que él ya conoce. Caso de Daniel Franco, porque por ejemplo, como recién decía Laureano, se lo llevó a sus anteriores clubes. Sí, entendemos, sí. Dos partidos para Juan Rodríguez. Uh-huh. Dos partidos. Que hay jugadores que van a estar jugando ahora con Mayor, que ya él los tuvo en los procesos anteriores en las inferiores. Claro. Igualmente del plantel que él había dirigido interinamente en el 2012,
solo quedan Giovinni, que era arquero suplente. No, pero las inferiores, digo. Que los no, tuvo, no, está los bien, antes, pero sí, por lo menos que los tuvo en primera. Flores y... Torrent. Torrent y Nico Batista. Claro. Que Nico Batista no se sabe si va a renovar o no. A priori no seguiría. Igual alguna versión circuló que estaría, tal vez le darían un año más de contrato. Exactamente. Bueno, no, ya sabemos. Nico Batista, no sé. ¿Cuándo fue la última vez que jugó Nico Batista? Bueno, no. Yo justo le pregunto a Laureano, porque cualquier otro me diría, qué sé yo, hace un montón, y Laureano va a la computadora y te lo chequea. Y te lo chequea en el momento. En este año fue suplente. Claro. En este caso, el último partido de Nico Batista fue en el Nacional B. En este caso, contra San Martín, contra Instituto de Córdoba en la fecha 13, partido que empatamos 0-0 el día que se lesionó Basualdo. Eso te iba a decir, fue doble 5 ese partido. Jugó un rato como doble 5, sí. Doble 5. Acá el doctor Reymise, mira, justo hablando de lesiones, acerca el dato que Argentinos Boca jugaría fines de abril, por ahí el 30 de abril. Tal vez Ham esté en condiciones de volver para ese momento. Se viene un nuevo cruce. El periodismo se hace un festín con el reencuentro entre Ham y Tevez. Ya hay un montón de periodistas en cancha de Argentinos Juniors. Ya hay un montón de periodistas cuando cada vez que viene Boca, imagínate, con la revancha o el segundo round, ponele, entre Ham y Carlitos Tevez. Bueno, veremos qué pasa. Falta mucho para mucho. Si tal vez le pasa a Tevez que no crucifican al jugador argentinos. No ¿cómo? Sé, digo. Si tal vez le pasa a Tevez que no crucifican al jugador argentinos. Olvidate, no prenden fuego a la cancha. No, pero por ejemplo, volviendo al tema de Nico Batista, jugó 4 partidos durante todo el 2014, 2 por Copa Argentina y 2 por el torneo de transición. Jugué mayor en la Play. Claro, y durante el 2015 no jugó. También que se lesionó los ligamentos, pero bueno. Está es un bien. Jugador de 4 partidos. En 2 años. Años. ¿Y la edad de Nicolás Batista? Ah, pensé que estaba... Ya te lo digo, no, también. Ahora vamos a terminar de lo que es el fixture, pero te voy a pedir que lo pienses de nuevo. Pero bueno, ahora mientras tanto vamos viendo la edad de Nico Batista, que seguramente... Cumple ahora 25 años en enero, es del 27 de enero del 91. Sigue siendo joven. Cambiando un poquito de tema, pero volviendo a lo que decía Carlitos Mayor. En el caso de que Lin se quedara, sí, para mí sería raro, o sería un poquito complicado... ver dónde lo podría llegar a incluir Carlos Mayor, teniendo en cuenta cómo jugaba su Godoy Cruz y su San Martín de San Juan. Eran 4-4-2 aguerridos. En San Juan el que corría era Figueroa como punta, no haciendo el carril. Marquito Figueroa, que juega en Argentina Junior. Estaba justo cuando él estaba hablando, estaba pensando un poquito eso y sería complicado quizás. Yo pensaba lo mismo y dije, no lo vamos a complicar. No, pero también Mayor, él mismo dijo, o sea, obviamente, la mayoría de las veces, y lamentablemente... la mayoría de los técnicos adaptan a los jugadores a su esquema, pero habló de respetar una identidad. A mí me parece... Sí, habló de Nahuel Rodríguez. Sí, pero sabes que por lo que dijo él, sí, y respetando un poco a Cabral, me parece que Argentino va a jugar 4-2-3-1. Sí. Lo mismo que juega con Gorosito. O 4-4-1-1, ponele como vos, defensivo o ofensivo. Sí. Y con los dos puntas, los dos laterales muy adelantados. Sí, porque él habló de buscar dos jugadores por las bandas con recorrido y llegada, y habló que como mínimo un delantero para que le compita a Rinaldi. Entonces uno piensa... No son dos. No es para hacerle compañía a Rinaldi. Claro. O sea, que sería un Lenis en ese caso. Exactamente. Un jugador que le haga competencia a Rinaldi, lo tenés a Cabral como eje y busca por los costados. Un 5, porque además cuando habló de Cobo dijo un 5 para acompañar a Ledesma. O sea que Ledesma no va a jugar de 5 clásicos, claro, sino que va a jugar en doble 5. Y pero tomamos en cuenta que un doble 5 estaría anulando un enganche, que el enganche es Cabral. No, porque va a jugar, para mí, como está jugando... Como terminó jugando, tácticamente, 4 en el fondo... Doble 5, 2 por afuera, un engancho y un punta. O sea, cuando defendés es un 4-4-1-1. Cuando atacás, es el europeo 4-2-3-1. Para mí, me parece que, por lo que dijo Mayor, no puede ser, pero se puede leer entre líneas. Puede ser, pero me surgió el interrogante porque en Godoy Cruz y en San Juan no lo vi jugar jamás así. Es que eso es verdad, ni en Almagro ni en Atlanta. Claro. Siempre jugó con esquemas rígidos, 4-4-2 con un 5 desprendido. En este último caso, por ejemplo, fue Sebastián Navarro, claro, en San Martín y San Juan. Exactamente, te había sido con el Pampa Gelaber, lo mismo en Godoy Cruz, pero me parece que en el entre líneas que fue diciendo, se entiende eso, va a jugar con doble 5 porque quería alguien que acompañe a Ledesma, dos volantes con recorrido, yo creo que a Cabral no lo va a sacar, no, porque no, además si no necesitas dos delanteros. Claro, y te más en un 4-4-2. Bien, vamos a ir a repetir lo que es el fixture, así terminamos de analizarlo, y la pregunta que va a ser la que cierre el programa de fin de año es, ¿cuál fue para ustedes el mejor jugador de Argentinos Juniors de este 2015, vaya si lo fue largo, agárrense, digamos, yo la tiro acá, total, ustedes están obligados a contestarla, así que háganse cargo. Vamos a repetir, mientras tanto, lo que es el fixture del bicho. Bueno, como dijimos, en la primera fecha, Argentinos-Tigre, segunda fecha en Mar del Plata, Aldo Civil Argentinos. Qué lindo. Tercer fecha, Argentinos-Vélez, cuarta, Argentinos-Huracán, quinta, en La Plata, Estudiantes-Argentinos, sexta, Argentinos-Defensa, séptima, Temperley-Argentinos, octava, Argentinos
Atlético Tucumán, novena. San Martín de San Juan, Argentinos, décima. Sí. Argentinos, Newell's, fecha 11, en Avellaneda. Racing, Argentinos, fecha 12. Vélez, Argentinos, fecha 13, en La Paternal contra Boca. 14 en Santa Fe, justo contra Unión. Sí, ¿no? 14 contra Unión en Santa Fe. 15 en La Paternal contra Lanús. 16 para cerrar en Rafaela contra Rafaela, en Santa Fe contra Rafaela. Bien, cerramos en Rafaela ya con el frío entre los huesos. Que... Es una ciudad bastante cálida, Rafaela. Pero ya estamos en junio. Ah, pensé, no, pero la verdad es una ciudad bastante agradable, podríamos llegar ahí. Pero bueno, falta. Este tuvo alguna novia, Rafaela. No sé a quién le dé un favor de Rafaela. Porque la verdad, decir ese comentario, ¿no? ¿A qué viene, no? Uno se pregunta. Pues ya estás criticando. Confesa. No. Fui a Rafaela en el tren, en el famoso tren a Rafaela. ¿Qué año fue? Yo fui en auto. ¿Qué año fue ese? 2003, sí. Fui ¿Hubo una promoción? ¿Estás hablando de la promoción? No. Fue el partido que Pérez Castro se rompe los ligamentos. Eso fue clausura 2003, el técnico argentino era el Tigre Gareca. Argentinos empata 0-0, Argentinos tenía que ganar ese día como para pasarlo a Rafaela y tener chances de ganar el campeonato y jugar la final con Rafaela. Claro, exactamente, fue espectacular el viaje. Pero bueno, fue lo fue muy malo. Yo fui con mi papá y con Víctor Duchinaguer y con Lito. Ah, mirá, que no se pierde ni un partido, Lito. Lo ves hoy, lo vimos en Chicago la última vez, de hecho. Sí, es cierto. Sí, precisamente estábamos hablando todas las canchas de eso. Bueno, pensaron un poco, porque ya nos quedan. ¿Cuántos minutos quedan? Chao, 3 minutos. ¿Cuál fue el jugador? Mejor jugador de Argentina Junior, según tú. ¿Se puede hacer un podio o es uno solo? Hacé el podio, pero el que es uno solo. O sea, si querés, mentí, pero decidí tu primero. Bueno, primero Luciano Cabral. Segundo Reinaldo Lenis. Qué tribunero que sí. Segundo Reinaldo Lenis y tercero Joaquín Lazo. Epa. Yo pondría primero. Hay que poner un defensor en el podio. Muy bien. Yo pondría primero el que me cerró la boca, que es Joaquín Lazo. Sí. El único que me. Que la verdad que. El tema es que fue el que sorprendió, me parece. Cada decía, uno pone. ¿Para qué viene este? Y bueno, hizo lo que hizo. Bien. ¿Todavía no? Bien. Para mí. No más, vale porque tiene. Más allá de todo, este me parece goles. Que fue Reinaldi. Fue Reinaldi, mirá hizo, vos. Hizo 7 goles. Yo me voy a jugar por Lenis. Como siempre. Pero me parece que el podio es, comparto también con Lucas, con Cabral y con Lenis. Yo no lo pongo a Lazo. Para mí, Lazo es una aparición correcta en este caso. Correctísima la actuación de Lazo. Le sorprendió. Se morfó el penal ese con San Lorenzo, nada más. Después estuvo muy bien. Estuvo bien, sí. Para alguien que viene de 2 categorías abajo y que no es ningún. Tiene 27 años, sí. Lazo. No es tampoco tan chico ni tan grande. Me parece que Reinaldi tuvo partidos muy malos. Y yo lo critiqué mucho a Reinaldi porque para mí fue muy sobrador en algunos partidos, como con el Dosivi, como contra Unión, tirando tantito. Los últimos partidos de Reinaldi jugaba como un jugador, y esto pueden decirme, ¿no? Que ya estaba vendido. Aunque no esté vendido, ¿eh? ¿Vieron esos casos donde uno dice, este jugador ya no pone la patita, ya no corre, está vendido? Para mí los últimos 4 o 5 partidos de Reinaldi se vio ese tipo de jugador. Yo me sumo a lo que vos decís, y además yo siempre en un jugador busco regularidad. Y, no fue regular, eso y no fue, claro, no solo por eso, sino que también pues, en un momento alternó en la titularidad. En un momento que Borosito no se hacía titular a Franzoia, probó con Castillejo de nuevo, le volvió a dar la chance a Cano. Reinaldi, en una vara bastante baja a nivel delanteros, no se pudo consolidar del todo, más allá que fue el delantero que más brilló en esa zona, no se pudo consolidar del todo como titular indiscutido. Y la vara estaba bastante baja. Cumplió con los 7 goles, Franzoia también hizo 4-5 y la actuación fue mala. 3. Pensé que había hecho un poquito más. Quizás por Copa Argentina hizo alguno, no recuerdo. Pero no. Bueno, pero fue así. El único partido perdió con Guaraní 1-0. Claro. Pero así todo, yo creo que le faltó un poquito más de regularidad. Yo, bueno, pero si hablamos de regularidad, para mí Lenis tampoco fue regular. O sea, tuvo picos muy bajos y muy altos. Sí, fue... pero uno a veces, el Lenis no ve, o por lo menos no suele ver lo que no hace con la pelota. Porque Lenis era un jugador que a la hora de defender estaba el negro metido ahí en el costado del área. El que tenía que hacer la banda, de pronto le era el pelotazo y negro corre. Y vos ya ves a quién pondría. Y desequilibraba también. ¿Sabés a quién pondría? Nos estamos olvidando a Iníguez. Tuvo muy ese primer semestre. Es verdad. Y Argentinos sacó muchos puntos, jugó muchos partidos. De hecho, Iníguez jugó 14 partidos, en este caso por el torneo local. Entonces, me parece que fue un punto alto. Y después de que la venta de Iníguez, Argentinos decayó puntualmente. Pasa que uno se acuerda de los últimos meses, sin más dudas. Que nada, ¿no? El desastre, el descalabro final. Bien, vamos a ir cerrando el programa. Agradecemos, por supuesto, que hayas venido el día de hoy. Estás más que invitado
en febrero a arrancar como quieras aquí los martes, no sé, tenés que ajustar tus horarios. Un trabajador nocturno, vampiro le dicen en la casa, no sabemos a qué se dedica, pero bueno, dejémoslo ahí para el riesgo, para que la gente suponga a qué se dedica la Laureano Bella, pero trabaja de noche, no sabemos qué hace. A la tarde trabajo, empiezo a trabajar a la primera hora de la tarde. Cuando se toman las primeras copas, dicen. Claro. Sí. Bien. Bueno, está más que invitado para que viene. Sí, exactamente, estás invitado a la que viene. Bueno, cerramos un año, la verdad, muy movido. Las elecciones nos tuvieron de aquí para allá, militando, haciendo notas. La verdad, tuvimos muchas entrevistas vinculadas a las elecciones. Paralelamente, un torneo que, como recordamos, fue un aceptable primer semestre. Un segundo semestre que nos preocupó muchísimo y, sobre todo, nos dejó muy mal parados para lo que se viene el año que viene. De todas maneras, Argentinos Juniors es Argentinos Juniors, está acostumbrado siempre a salir de estas situaciones. La teoría del equilibrio, cuando está por irse a la B, aparece esa salvación, llamala como quieras. La última se llamó Juan Román Riquelme. Sí. Y cuando está por salir campeón y decir, bueno, ahora jugamos la Libertadores, se decae, se pincha y dice, vos hasta acá llegás, sos el más grande de los chicos, llamalo como quieras. Pero bueno, ese es ese Argentinos Juniors que nos une y que tanto nos hace vibrar, no dormir, trasnochar, pasar malos momentos, buenos momentos y bueno, todo lo que nos tiene acostumbrados. Muchas gracias por estar con nosotros, Lucas Lichique, todo el año, por supuesto. Por supuesto, ahí estaremos el año que viene también con todos ustedes. Tratando... ¿Algún saludo a Rafael, a dónde quiere mandar? No, saludo para toda la gente que es fiel a nosotros, que nos escucha, que se suma a nuestro debate a través de las redes sociales y los invitamos a que nos acompañen también el año que viene a compartir con todos nosotros. Franco Breva, que comenzó como un simple colaborador, ahora tiene programa propio, está con Robertito, ahí no sabemos qué hace, porque también está a la madrugada, después le preguntamos a Laureano, capaz que lo ve. Bueno, no, sí. fue un poco el arranque para arrancar con droga ahora, ¿no? Pero bueno, nada, agradecer siempre y acá, siempre. ¿Un saludo para mandar? No, ya saben, acá me debo a Argentinos últimamente. Muy bien, Lionel Chávez, muchas gracias por estar con nosotros. Tiene que mandar un saludo a Ailín, a la señora Chávez, ¿no? Bueno, estamos bien. Damián, muchas gracias por estar con nosotros. La señorita Balestre, que nunca hace el nombre, siempre digo señorita Balestre. Bueno, va a tener que casarse para que le pueda decir con nombre y apellido señorita Balestre. Gracias a todos por escucharnos. Nos vemos en el año que viene, ¿eh? Enero, descansamos, pero en febrero volvemos. Y, por supuesto, página web, el último domingo de la semana que viene, creo. No tengo ni idea, pero bueno, puede ser que ya hayan terminado o no. Lo veremos más adelante. Será hasta la próxima jornada, el programa número 87 o 86. Veremos. Aquí termina nuestro programa de radio, pero Argentinos Pasión te sigue acompañando toda la semana a través de www.argentinospasion.com.ar.